Buenas a todos, chavales, y bienvenidos a este nuevo vídeo del Rondos, digo Rondos, de la tira Total War. Si os acordáis, en el episodio anterior, pues terminamos con los francos y ahora estamos bajando pues hacia abajo en busca de los el canato ávaro para meterle un poquillo de caña. Son socios comerciales, vamos a pues a romperles un poco el trasero. A ver si hay suerte y les hacemos pupita. Desde mi punto de vista, al menos. Bueno, pues el tema... A ver, el tema musulmán, que sé que es un tema que os puede interesar o no. Como veis, ya solo hay dos religiones mayoritarias. Y en sí no sería la mayoritaria la nuestra, claramente. De hecho, espera, voy a mirar el mapa de... A ver, el mapa de resumen tal. Tenemos un 78% de la población es islámica, seguido de un 20% es católico, pagano un 2% y de otros que son judaísmo y tengrianismo, un 0,9% de eso y un 0,1%. Está muy bien como estamos ahora. Encima no hay cansancio bélico, no estamos en guerra con nadie, aunque estamos ahí para entrar en guerra con gente. De hecho, este le voy a dejar así. Este atacará ahí y este aquí. De hecho, tiene 20. Vamos a mandar a este por seguridad. Y este que va bien. Veamos, antes de continuar voy a mirar en el mapa y a ver, estos dos son nuestros, tercero. Bueno, podríamos mandar este cuarto. Y encima es el líder de la facción. Sí, vamos a mandarlo, ¿por qué no? Tres turnos encima. Podríamos mandarlo y luego aquí también. Además, creo que ahí no tienen apenas ejército. Mejor que mejor. Vale, pues... Bueno, vamos a ir mirando, como siempre, las regiones. Para ver cómo vamos haciendo aquí el tema. Cagliari no nos da ningún ingreso por la corrupción, seguro. O sea... Sí, la corrupción. Para ganar dinero tendríamos que destruir algo. Y esto no podemos por el tema de la salud. Tendríamos que destruir la casa de la moneda. Me sabe mal, pero tenemos que hacerlo. No podemos hacer otra cosa. Porque esto no lo podemos destruir. Solo podemos convertirlo a esto. Muy triste, en fin. Otra Croacia. Bueno, Croacia aún es una población que se tiene que mejorar. Este ganamos aquí bastante bien. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Gales también. Galicia, aquí, bueno, todavía podemos mejorar. Todavía podemos hacer esto de ganar más ingresillos. Esta aquí. Esta acá. Gascuña. Jutlandia. Esto así. León. Así. Asao. Y Asao. Y esto también. Esto también. A este paso vamos a ganar un montón de dinero, porque vamos... No, si es que, bueno, ya lo estamos ganando, o sea, 80.000, esto es un porrón. De todo lo que cabe. Y de paso estamos mejorando la provincia para que genere más osmosis, o sea, es increíble. Y esto también está provocando que, bueno, también haya más osmosis hacia acá, que eso es bueno. Que haya una mayor osmosis.
Vamos a finalizar el turno, Suleimán. Vale, este hombre, bueno, vamos a meterle este para luego los dos siguientes sean estos. Almugirá este, este es un general, este le metemos uno de esto y uno de autoridad. Y aquí es un gobernador, este le vamos a meter esta de, y este. Y aún puedo designar un gobernador, pero es que ya gobernadores como que me da igual, seamos sinceros. Están viendo que me estoy aproximando cosillas y están como, no nos mande nada. No nos mandes nada. Séquito obtenido, converso cristiano. El de aquí. Y este, vamos a hacer este aquí y este. Aquí podemos hacer, vamos a hacer la mezquita. Es que si no... Si no, para convertir todo esto en el Islam va a ser complicadillo. Y bueno, aquí... Es que la risa es, bueno... Varía, ¿no? Según la cosa. Pero aquí la verdad la mayoría es gente de... Bueno, del Islam. A ver, pues... Yo creo que... Aún no, pero pronto. O sea, pronto podremos atacar sin ningún problema. Este lo vamos a poner aquí al lado. Y este, bueno, va a su ritmo, pero también. Vale, pues con esto... Vale, ya va bien. 67, vale. Islam 54, vale. La región de Suabia va bien, esta 69, uf. Es que hay regiones que sin conquistarlas, o sea, directamente con la osmosis y todo el rollo estamos logrando que se conviertan, o sea, es increíble. Y encima se cabrean, si es que les están saliendo constantemente rebeldes. 80 aquí, vamos, o sea, no sé, es increíble cómo lo estamos haciendo. Es que encima 66% ahí y se libran por las cosas esas de... A ver, pues vamos a terminar con esto. Y vamos a ponernos a ver. Baviera, nada, Benento. Vamos bien, Bretaña también. Aquí, que es el que no tenía... No ganaba, digamos, dinero con ello. Es Arcado, Franconia, Frisia, Friuli, Gales... Galicia, que aquí Galicia se está mejorando bastante bien. Garf al Andalus, Gascuña, Jutlandia, León, Lombardía, Marca Hispánica, Marca Inferior, Marca Media. Bueno, el de Marca Media aquí sí podemos mejorar. Y encima ganamos un porrón de ingresos con ellos. Ah, vaya, todo esto. Anda, mira, sí, ofrece miseria actual de 4. Ah, porque ya tiene esto, vale. Y ya habíamos hecho casa de la moneda, vale. Es que no sé qué hacer así.
Hombre, el orden público como que no nos va a faltar nunca, ¿no? Pero no sé. Esto no lo voy a poder mejorar. Vamos a hacer este, pero por hacer algo, o sea, no penséis que es por, oh sí, venga, vamos a hacer esta X cosa, ¿no? Pero... Y este una ruta comercial y listo. Vale. Mercia. No. Moravia. Tampoco. Monster. Listo, listo. Vale, ahí ya. Es que estamos haciendo aquí. Uf, aquí es que... Entre la osmosis y todas las cosas que se están haciendo yo solo, madre mía. O sea, bueno, es decir, no es de las más potentes, por así decirlo, ¿no? Pero cuando ya... Es que va a ser un 90 casi. O sea, entre esto también, o sea... No sé qué hago haciendo tanta mezquita, tanta hostia, pero aún así es que va a valer la pena. Vale, pues... Mira, por ejemplo, suave aquí, esta región, bueno, es... Esta tenemos que mejorarla. Provenza también, bueno. Es que todavía tenemos que hacer, pero aquí, madre mía, tiene reunidos unos ejercitacos. Este, antes de meternos en cualquier guerra, hay que pensarlo muy seriamente. Finalizamos turno. General, pues mira estos dos y listo. Habrá que andar con mucho ojo. Se ha pasado encima rápido el turno, o sea... De hecho, debería atacar él. The gods, none will escape. We fight for you, my lord. Ready for orders. Besieging settlement. Laying siege to the settlement. We fight for you, my lord. None will escape. Ahí estamos. Si es que encima yo creo que vamos a ganar, pero aún así por si acaso voy a seguir mandando los refuerzos, nunca se sabe. Y encima lo entiendo, porque este le dejamos justo en la frontera y ha sido la que no ha podido pasar casi, o sea... En los próximos turnos ya meteremos las construcciones y listo. Ahí viene un ejército adicional. Venga, lo voy a retirar, ¿por qué no? Ahí me van a atacar. Pues retirar también, venga. Que tengo ganas de hacer cosas de risas ahí. Joder. Ready for battle. Besieging settlement. Ready for orders. Esto fuera, fuera, fuera también. Esto yo creo que podríamos repararlo y esto igual. No hay problema aquí, vamos, aquí conquistamos ya del todo.
y le obligamos a tener que volver a conquistar alguno. Ready for orders. Ready for battle. Set up the watch. You have further orders? Estos que vuelan aquí, listo. A ver qué hacen estos. El canato ahora, vamos. Pero a este panso pinta muy mal, ¿eh? Este, vale, podemos mejorarle aquí y aquí. Y voy a seguir aquí mirando el tema de las regiones, ¿no? Nalus, Algaria, estos están bien, Baviera, Bohemia, Calabria, Carintia, Cerdeña, es verdad que tenemos que quitarlo. Cerdeña, que no se me olvide eso de para meterle qué era ahora mismo, que no caigo. Ah, sí, era la... No, ¿qué era? Ya ni siquiera yo me acuerdo. Nada, ahora lo miramos. Mira, si no era nada eso, lo volvemos a construir, que no sobra el dinero. Ah, ya me acuerdo. Era el tribunal, ahora que lo he visto. Si no, no ganábamos dinero. Vale, Frisia aquí, bueno, ya se está construyendo. Friuli, aquí, bueno, también está bien. Gales. Encima es que la risa de todo está en el tema de que, bueno, la salud está bien, o sea. Servicios sanitarios totales 8, o sea, actuales que 6. Porque ofrece 6. Podríamos quitarlo entonces y meter otro, pero ¿qué otro metemos? Si es que va a dar igual, o sea, no... A ver, nos habíamos quedado en este, en Gales. Vamos a ir a Galicia. Galicia ya está en lo suyo. Garf al Andalus, Gascuña, Jutlandia. Yo no sé por qué se llama la región de Galicia cuando debería ser la región de Asturias, ¿no? Porque ahí está Oviedo y encima era la capital de ahí, eran los asturianos, vamos. Lombardía. Marca hispánica, ¿qué marca hispánica? Esto habría que ponerse más. Esto al final, madre mía. La marca hispánica, uff. O sea, 31 ahora mismo y aquí metiendo también caña en Urgel. Porque ahora, bueno, ahora 32 ha subido. Un poquito más. Marca inferior. Era no, marca hispánica. Ahora marca inferior. Que este sí puede subir aquí y aquí. Marca media. Esto, puff, aquí hay un porno. O sea, esto. Eso se está terminando de mejorar. Mercia. Moravia, Munster, Navarra, esto también, Zaragoza podríamos quitarlo porque en parte lo de la comida, que la comida nos sobra. Y de paso podemos hacer esto. Eso es... necesitamos, parece, servicios así. Este podríamos meterle aquí.
Y este, bueno, ya que hemos hecho... Ah, mira, este tiene este de aquí. Este podemos... Nada, pero vamos a meter este. Uf, es que encima... Aquí sí que no hay apenas corrupción, o sea, es increíble. Neustria Occidental. Vamos a meterle este. Y la zona del convento, casi. No la de convento, no, qué broma. La zona de los secretos. Northumbria, aquí, bueno, podemos meterle más ahora. Aquí ya va 9. Va subiendo. Aquí hará osmosis, supongo. Aquí 7. Aquí hará 9, seguramente por el de aquí abajo, ¿no? Que hay la mezquita esa adicional. Munster, bueno, no había nada. Munster hará... Bueno. Navarra. Bueno. Neustria Occidental, Northumbria, nada, Obo, bueno, este, jolín, este aún no podíamos poner en ello. Lo acabo de ver ahora, qué mal. Pues esto construimos aquí. Y hay fuentes, cosas así, no, parece que no. Pues esto, Ostifalia, este, pum, pum, y pum. Ostfalia, Panonia. Este le hemos quedado a construir para los próximos turnos. Encima baja la felicidad, pero solo va a ser un turno, o sea. A ver, aquí Patavia. Bueno, Pictavia, perdón. Que ya decía Patavia. Nada. Aquí, puff, Sajonia sí que produce un montón de ingresos, ¿eh? Increíble. Incluso, si pone... Creo que voy a destruir este. Para ponernos con el oro. Con esto en plan así. Esto, habíamos quedado que era una mezquita, vale. Sicilia, vale, Toledo. Ah, Toledo, es verdad que era la región que... Ah, no, pero sí, Toledo puede mejorar. Sin ningún problema. Este le podemos meter más todavía de mezquita, madre mía. En esta... en la isla, vamos, la religión musulmana va a ser la orden del día. Valencia... Nada, Valencia ahí está muy bien. Véletos... Aquí sí que está muy tranquilo... Aquí va a ser, vamos, metiendo caña a todo lo alrededor. Hueses. Hueses, muy bien, aquí podemos mejorar. Sí, podemos mejorar bien. Esto también, esto aquí. El tema aquí es que no ganamos dinero. Ah, no, sí ganamos. Lo que no produce Winchester, que es la capital. Londres sí produce lo suyo. A ver, Alemania. Esto podemos mejorarlo. Oye, y... Corea... Nada, ya veré cómo lo hago. Austrasia, nada. Aquí en Borgoña... Bueno, Borgoña sí puede mejorar aquí. Pero es que el de Alemania deberíamos destruir, que es el chiste. Vale, aquí... Aquí se está alzando el islamismo. Y se tiene que alzar. O sea, obligatorio. No porque yo quiera, sino porque es que... 22 frente a 21 gana el de 22. Es un mayor número. Bueno, aquí nada. Y en Suabia, pues bueno, este estábamos esperando a que se mejorara. Este podemos meterle doble mina. Si consigue, conquistamos Estrasburgo.
Bueno, pues vamos ahora a esperar a ver qué va a hacer nuestros amiguitos los ávaros. Y con lo que ocurra, pues habrá una batalla. Y encima, victoria nuestra. I dislike begging, but we require money. Surely you can help your good friends. Perhaps your decision... No, no lo voy a hacer. Ganato, Ávaro. Ya es que quedan menos, o sea, solo quedamos 4 facciones. Guerra, ataques contra el Ducado de Borgoña, gran poder. Bueno, el gran poder ya no les gusta. El de los estados papales sí que está cabrón, encima es cuarta fuerza. Ahora realmente los próximos turnos. Realmente aquí es que podemos dejarlo ahí sin ningún problema. A ver, vamos a ver. Este. A este necesitamos el cambio, ¿vale? Uno de estos, uno de estos y uno de estos. Vale, entonces sí, tiene que irse fuera. Vale, esto... Vamos a meter esto de aquí. Y aquí habría que meter unas minas. Listo. Y ahora con la ida del templo tengrianista, pues dejará paso a una mezquita, al cual esos 4 de desarrollo pasarán aquí. Serán ahora un 10. Por lo tanto sería 25 frente a 3 y 0. Habría una mayor cantidad de... bueno, no sé, de musulmanes en la zona directamente. Pero da igual, porque esta ya la tengo controladita. Aquí, la verdad, esta no es... Solo tenemos un territorio y aún así se ha convertido al final. Madre mía. Los estamos convirtiendo poco a poco, eso está muy bien. Pero ahora tenemos... A ver, vamos a... que hay que meterle velocidad, ¿vale? O sea, velocidad, esto también. Vale, hay que irles metiendo velocidad porque tienen que llegar rápido. Vale, estos están metidos la velocidad. Este le voy a enviar a Augsburgo. Al rey... Vamos a enviarle... Pues... Parece que va a tocar lejos. Vale. De hecho, el de Nitra este debería estar más hacia allá, sí, yo creo que sí. Y el líder de nuestra nación, que debería estar más en Wurzburgo, sí. Y luego, ¿qué más? Este de aquí. Este le vamos a meter en Augsburgo. Y este que le hemos mandado a Augsburgo, en lugar de Augsburgo, se vaya a ver a... A ver, porque aquí tenemos 2 ejércitos o uno solo. Ah, uno. Pues le vamos a mandar a Niza a... Y tendríamos que crear otro adicional por aquí.
Bueno, y de paso aquí, ya que estamos, cuatro, tres y tres, seis, cinco. Y más o menos lo mismo con estos. 3 y 3, 6. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. En 8 turnos voy a tener grandes ejércitos. Y aquí... acaso ganamos un porrón de dinero, o sea, no me preocupa el tema de qué ganamos, qué perdemos, en ese sentido al menos. Mira, aquí podemos mejorarlo todavía más, o sea, fijaros, la corrupción es muy pequeña en comparación. Friuli, Gales, Galicia, Garf al Andalus, Gascuña, Jutlandia, León, Lombardía. La marca hispánica es que me encanta ahora mismo como está hecha. Es increíble. Vale, pues está mejorando muy bien. Vamos a finalizar el turno. De hecho, creo que por mí va a ser el último turno por hoy. Si no, el vídeo se va a hacer muy largo. Aquí podemos mejorar. 4. Vamos preparándolo. 4. De hecho, es que estamos ganando un porrón de dinero. Fijaros ahora cuánto ganamos. 2. Estos fuera. Es que no me sirve. Esta caballería no me sirve. Comparado con la pesada ahora. Sala de aguamiel. Vale, esto ya está listo. Esto vamos a mejorar esto de aquí. Esto podemos construir esto de aquí. Ya cada uno le hemos mandado a su sitio, así que sencillamente sería pasar de turno y ya está, ya se haría cada cosa en su lugar, ¿no? Vale. Ganamos un pastizal. Ahora estamos con el tema de los ejércitos, que nos hemos puesto a ello. O sea, aquí ya hemos hecho 4, luego vamos a hacer más, 4. Van de 4 en 4 casi, o sea, increíble. Y espérate, bueno, de hecho aquí se le quieren rebelar, en León. Será por la mayoría musulmana, a lo mejor, o... Es que encima de Osmosis, bueno, tradiciones locales da 3... Los desarrollos no dan mucho, que digamos. Como se revelen, será para reírme bastante. Pero bastante, bastante. Porque aquí ya demasiado que se han estado revelando y no han hecho... Bueno, pues este puede mejorar. General. Vale. Pues aquí lo voy a dejar. Preparándonos ya para el ataque a nuestros aliados. Bueno, de hecho, fijaos, el mapa me encanta, no sé por qué, o sea...
Mira, aquí hay mayoría islámica, aquí hay mayoría del islam, aquí hay mayoría del islam, aquí también, aquí igual, y en Francia, que es el único, con un 50-50, pero aún así, o sea... Es que está ahora mismo 50-50. Y aún así tendría que ganar los nuestros. Tendríamos que ver si pudiéramos... Mira, sí, de hecho es que podemos meterle más cosas aquí. O sea, es que las regiones no las hemos terminado de construir bien, o sea... Siempre habrá algo que se nos pase. Se nos pasa cosa siempre aquí. Eso sí, lo que me mola también es eso, las ciudades con las tenemos, o sea, de arte oriental en ese sentido, o sea, fijaros en plan de... Así con ese estilo oriental. Tenemos solo esta parte de aquí. Y luego ya aquí ya pasa más marrón, más europeo, de la época medieval, casi, bueno, prerromana. O sea, va a ser muy cachondo todo esto. Eso sí, la caña que les voy a meter a todos mis aliados actuales. Vamos, no van a tener... No voy a tener piedad en ese sentido. Pavia... No, donde... Tendría que hacerlo en Benevento. Debería hacer un ejército adicional. No, en Benevento, en Salerno. No, perdón, en Salerno, en Tarento. En Tarento. Voy a hacer un ejército en Tarento. Guerrero es de los Omeyas, sí. Esto también, o sea... Hay buenos genios en... Aquí. Hombre, espera, líder. Hombre, este yo creo que será mejor. Río renovado y... melancólico. El otro es melancólico, carismático, inteligente y resoluto. Bueno, eso ya... lujurioso. Bueno, que pueda engendrar hijos directamente ya me vale. El único ejército que ya creo que será el último. Árbitros del camino. Árbitros del camino, madre mía. 4, 4. Es que tenemos, fijaos, hemos llegado a los 100.000. Si no me pongo a hacer ejércitos, sería un poco estúpido por mi parte. 3 y 3, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5. Ese casi que va a ser el ejército que invada Roma y les dé bien por todo. Vale. Pues nada, aquí lo voy a dejar. Fijaros, o sea, ya tenemos la parte esta de aquí, ya la tenemos bien, todo hecho. Ahora vamos a conquistar a nuestros aliados. Si lo más probable es que intervengan y tenga que atacar a los dos a la vez, o sea, hacer como un ataque aquí, ataques por aquí, ataque por aquí, ataque por aquí, y luego ya ataque aquí, va, y ya tenga que seguir introduciéndome. Y estos se empiecen a movilizar el ejército que tiene en Provenza. Que son encima creo que los únicos que nos pueden hacer un ligero encaramiento. Y aún así, aún así les va a costar. No, bueno, aquí claramente pueden entrar sin ningún problema. Y en Niza sí tenemos que defender, o sea, Niza y el Grenoble este. A lo mejor en Lyon se le rebelan con un poco de suerte antes de entrar en guerra y salíamos. Pues nada, lo voy a dejar aquí. Como he dicho, espero que os esté gustando la serie. Y ya nos veremos en un próximo episodio. Así que nada, todo dicho. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.